Y esto es el silo de armas químicas de Saddam, ¿eh? Corred. Estamos muy jodidos. ¿De qué ha servido? El sistema satelital térmico de Eric. Eric deberá responder algunas preguntas. No me gustaría ser él ahora mismo. Mira el generador. Echemos un ojo. Necesito ayuda. Claro. Alguien se ha ensañado con esta cosa. ¿Sabotaje? Parece. Vigila mis espaldas. ¡Ah, mierda! Deja de perder el tiempo, deprisa. ¿Te parece que estoy perdiendo el tiempo? Muy bien, sargento. Atento. Dropkick al habla Mailman 2-1. Nos adentramos. Cambio. Entendido. Cuidado ahí dentro. Cambio y corto. Cables rotos. A ver a dónde nos llevan. Por aquí. Joder. Con cuidado. Hay una trampa. Listo. Parece fácil. ¿La detonamos? Nah. Solo hay que cortar la espoleta. Será el tipo que disparó a Eric. El cabrón nos quiere cazar. Dropkick, al habla Mailman 2-1. ¿Me recibe? Cambio. Te recibo. ¿Cuál es la situación? Su amigo ha dejado una bomba casera. Estamos bien, pero mantenga los ojos bien abiertos por si acaso ha dejado más regalitos. Cambio. Recibido. Ya voy. Cambio y corto. ¿Viene para aquí? Una pena que le avisaras de la trampa. Que compartió con Bessie, su dichosa ametralladora. Era un arma bestial, pero parecía reconfortar a los felas que estaban excavando. Este lugar ha permanecido inalterado durante siglos. No es la tumba de Alejandro Magno, sino el templo de un rey dios aún más antiguo, el déspota acadio Naram-Sin. Estábamos equivocados. Pero Lady Bradshaw insiste en que es el descubrimiento del siglo. Un descubrimiento que grabará nuestros nombres en los anales de la historia. Viendo este salón real, no tengo motivos para dudar de ella.
Podría estar esperándonos abajo. ¡Shh! Silencio. ¿Era Joey? ¡Está vivo! No es posible. Lo acabas de oír. No puede ser. Seguro que era él. Es este puto sitio, Jason. ¡Te digo que lo vi morir! Con el debido respeto, no estás muy fino. No lo sabes seguro. Es una trampa. No lo sabemos. Y no dejamos a nadie atrás. Semper Fi. Semper Fi. ¿Me explica alguien lo que pasa? Oímos a Joey en el túnel. Creemos que era Joey. Era él de verdad. Vamos a rescatarlo. Te recuerdo que soy yo quien manda aquí. Voy en cabeza. Kolchek, protege a Merwin. Iré con el sargento Kay. Toda la razón, coronel. لازم اقول له لا اتخانق لوحده مش اتخانق معاك لازم يكون في طريقه تانية من هنا لازم يكون في طريقه تانية El American.
لازم يكون للشمس، بس في حاجة ضايعة منه. ¡Las esquinas! ¿Ese era Yowie? Cabo Gómez aquí, Dropkick. ¿Me recibes? Cambio. Es de Yowie. Estabas con el cabo Gómez, ¿no? ¿Qué le pasó a Yowie? Murió. Lo que sea que hay ahí, no es Yowie. En combate es muy difícil saberlo a ciencia cierta. ¿Qué quiere decir? Podrías estar equivocado. Sé lo que he visto. Dios mío. Esperemos que esté vivo. Hemos perdido a muchos. Lo siento, señor. Lo de Rachel. ¿Ah, sí? Kolchak me dijo que la llamabais la zorra mayor. Yo no. La conocía mejor. Este puto lugar. ¿Cómo de profundo es el agujero? Vi grietas así en el templo. Supongo que por los terremotos. Avancemos. No tengo que decir. ¿Sangre? Aquí abajo ha tenido que ocurrir algo horrible. De diciembre de 1946.
Nuestros descubrimientos han sido tan espectaculares que no he podido evitar abrir el champán. Entraba en la tienda de investigación para servirle una copa a Mary cuando me di cuenta de que algo iba mal. Había descubierto la caja de dinamita de Bradshaw. Intenté calmarla, pero estaba hecha una fiera y no paraba de hablar sobre los riesgos de usar explosivos en una excavación. Tenía razón, por supuesto, y me siento fatal por habérselo ocultado. Justo entonces llegó Crow y cogió la dinamita. Cuando Mary le ordenó que la dejara, él la encaró con atrevimiento y dijo que habían encontrado algo debajo. ¿Qué demonios encontraron aquí? Suben cerca. Silencio. Vamos a una trampa. Cobertura. Ojos abiertos. Sabemos lo que nos espera. El sitio ideal para una emboscada. Vayamos juntos. Joey, ¿eres tú? Sí, algo no va bien. Mailman 3 a Dropkick, coronel. ¿Sigue ahí? Oh, no. Hay un demonio. Podemos
sobrevivir, pero solo juntos. Se comportan como murciélagos. Si te oyen, irán a por ti. Conozco su debilidad. La luz los quema. Como a otros seres vivos, se los puede matar. Un estaque en el corazón. Las balas solo los ralentizan. Incluso si se les cae un camión encima, solo se enfadan. Lo haremos juntos, ¿vale? Podemos matarlo. Trata de flanquearlo y así llamaremos su atención. Yo haré el resto. Estoy listo. A ello. Mira que he visto caras feas, pero esta se lleva la palma. ¿A qué cojones nos enfrentamos? Están por todas partes. En la vida había visto algo tan sanguinario. ¿Qué crees que son esas cosas? La verdad, ni idea. No pregunté. ¿Qué opinas? ¿Crees en los demonios? Si me lo hubieras preguntado antes, me habría reído en tu cara. Pero ahora... En los mitos sumerios, las almas de los muertos viajaban bajo tierra a la casa de las cenizas, donde vivían entre el polvo, perseguidas por los demonios del inframundo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Como tú, yo tampoco creía antes. Pero mira a tu alrededor. Mira dónde estamos. Mira lo que hemos visto. Estamos atrapados en el templo sumerio. Si esto es el infierno, deberías saber mi nombre. Nikkei, sargento. Salim Othman. Teniente. Ejército de Irak. Shh.
su cronijuyo. Dropkick a Mailman 3, ¿me recibes, cambio? Lo recibo, coronel. Veo su linterna, sigue avanzando. Delante, cambio. Espero que tus amigos no hagan una tontería. Escóndete, vete. Vete. Tenías razón. Dios mío. ¿Qué coño es eso? Sargento Kay, ¿estás bien? Sí, todo bien. Ha sido un error desde el principio. Volvamos a reforzar el templo. Busquemos allí la salida. Creo que es el mejor plan que he oído hoy. ¡Céntrate! Soy el teniente coronel Eric King, de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses. Ingeniero nuclear jefe del grupo de investigación en Irak, cuya misión es localizar armas químicas ocultas. La misión ha desvelado algo inesperado. Realizaré la autopsia de una forma de vida no identificada. Todo listo. Era el último. Eso los ralentizará. Lo suficiente para verlos en cámara. Deberíamos reactivar la trampa. Ayúdame. Hemos pasado por situaciones de mierda antes. Oh, pero nada como esto. Si debo enfrentarme a esos, no querría tener a nadie más a mi lado. Ya sabes que puedes contar conmigo. Pase lo que pase. Pasada. ¿Tú crees? ¿Cuántos lugares así habremos bombardeado sin pensar? Mejor que las reliquias se queden enterradas. ¿Pero qué te pasa? Esta gente no quería entrar en guerra. ¿Por qué defiendes al enemigo, sargento? Los dos sabemos que no todos son enemigos. ¡Joder, Jason! ¿Es por la chica del punto de control? ¡Joder, Nick! ¿Lo digo otra vez? Creíamos que tenía una bomba. Era una bolsa con las compras. La cagamos. La muerte de esa chica te está afectando, tío. Sí,
Pues lo cierto es que sí. ¿Es que a ti no te afecta? Mailman 2-1, aquí Dropkick. Actualización, cambio. 2-1, le recibo. Las cámaras listas y agujeros destruidos, cambio. Bien hecho, teniente. Haced un barrido en el pasillo este, cambio. Recibido, cambio y corto. La criatura mide 2,44 metros de alto, bípeda y con alas. La membrana de las alas se adhiere a las extremidades superiores y a los dedos. La epidermis parece cubierta de una especie de excreción. Por debajo resulta casi enfermiza. La criatura empieza a descomponerse ya muerta. Dropkick al habla Mailman 2-1, acercándonos al pasadizo este. Cambio. Os veo. Joder, mira las puertas. Los bichos atravesarían por aquí en manadas. Quien se puso a los mandos trató de resistir y contenerlos. Antes de que lo masacraran por detrás. Las criaturas no son tontas. Depredadores. Me apuesto lo que quieras a que si ya pasaron por aquí, lo harán otra vez.